Vengo a ti, mi Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu grandiosa paz. Quiero más de ti. Dame. Cariñoso saludo y bienvenida para todos. Recuerda la iglesia hoy a San Luis Gonzaga, religioso que destacó por la pureza de su corazón, y pidamos por la intercesión de este gigante, la limpieza de alma, la rectitud en el obrar, recordando la bella bienaventuranza: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En un mundo y en una sociedad donde hay cálculos humanos, conveniencias, hipocresía, mirar cómo nos usamos unos a otros, lo ve uno en la vida social, en la vida política, en la vida pública, en la vida laboral y aún en la vida familiar, pidamos esa limpieza de corazón. De manera particular, oremos por el cumpleaños de Juan Carlos Jaramillo Orozco. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La limpieza que Jesús tuvo siempre en su obrar, la rectitud en su proceder, y la pureza de su corazón, transparencia del corazón de Dios, esa pureza, limpieza y rectitud esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar la Eucaristía, digámosle al Señor que aleje de nosotros todo lo que turbe el corazón, lo que lo ensucie. Nuestra alma debe ser prístina como la de un manantial o una fuente, y no contaminada por el barro, por la tierra. Cuando ha llovido fuertemente sobre un río, pidamos esa gracia de ser limpios interiormente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor. Oh Dios, creador de los dones celestiales, que uniste en San Luis Gonzaga una pureza de vida admirable con la práctica de la penitencia,
Concédenos por sus méritos e intercesión, que si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, cuando la madre del rey Ocosías, Atalía, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados. Lo escondió y lo instaló a él y a su nodriza en su dormitorio, manteniéndolo oculto a la vista de Atalía. Así no lo mataron. Estuvo 6 años con ella, escondido en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. El 7º año, el sacerdote Jehoiada mandó buscar a los centuriones de los carios y de los guardias y los condujo junto así al templo del Señor para establecer un pacto con ellos, hacerles prestar juramento y luego les presentó al hijo del rey. Los centuriones cumplieron cuanto Jehoiada les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que se entrenaban y los que salían de servicio el sábado. Se presentaron ante el sacerdote Jehoiada y entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David que se habían dispuestos en el templo del Señor. Los guardias se apostaron arma en mano desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar, el templo, en torno al rey, por lado y por el otro. El sacerdote hizo salir al hijo del monarca y le impuso la diadema, las insignias reales. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron, aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío y los guardias y el pueblo se fue hacia la muchedumbre que se hallaba en el templo del Señor, miró y vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre, los jefes con sus trompetas con él y a todo el pueblo y la tierra en júbilo. Tocando sus instrumentos, Atalía rasgó entonces sus vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! Entonces el sacerdote Jehoiada dio orden a los jefes de las tropas: hagan salir de entre las filas, quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote pensaba: no debe ser ejecutada en el templo del Señor. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballeros, fue ejecutada. Luego Jehoiada hizo una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la que el pueblo se convertía en pueblo del Señor. Hizo también una alianza entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra acudió al templo de Baal para derribarlo. Hicieron pedazos sus altares e imágenes. Ejecutaron a Matán, sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote puso entonces centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo de la tierra exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. Atalía ya había muerto a espada en el palacio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha elegido Sion para vivir en ella. El Señor ha elegido Sion para vivir en ella. El Señor
ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno del linaje pondré sobre su trono. El Señor ha elegido a Sion para vivir en ella. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre el trono. El Señor ha elegido a Sion para vivir en ella. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. El Señor ha elegido a Sion para vivir en ella. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. El Señor ha elegido a Sion para vivir en ella. Amigos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, y sintamos que hoy nos lo dice a cada uno de nosotros: no atesoren para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma lo roen, y donde los ladrones abren boquetes y lo roban. Háganse tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que lo roan, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque allí donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será tu oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este bellísimo texto de San Mateo en el capítulo 6 tiene un puro carácter sapiencial. Y cuando digo de carácter sapiencial, hablo de un evangelio que tiene una mirada que nos enseña a vivir y apreciar mejor la vida, qué es importante y qué no lo es en la cotidianidad de cada uno de nosotros. De entrada y de manera introductoria, quisiera hacer una afirmación con ustedes, y es que esta naturaleza humana, la tuya, la mía, la de todos, tiene inconscientemente un deseo de apropiación, de posesión, de dinero, de cosas, de bienes terrenales, como manera de asegurar la vida, cuidar la vida, proteger la vida, sustentar la vida. Uno viene al mundo libre de cualquier posesividad y termina la vida lleno de cosas, muchas que no volvió a utilizar, pero las guardó en el closet, en el armario, mandó a hacer un mueble especial para acumular cosas. Y sin darnos cuenta, nos llenamos de realidades, de posesiones que pensamos que nos iban a asegurar la vida, a sustentar la vida, a cuidarla. Y en el fondo no eran necesarias. Pero avanzando en esta reflexión introductoria, podría decir que una mirada aparentemente objetiva, pero que en el fondo expresa falta de fe en Dios Creador, y es poner nuestro corazón en las cosas de la tierra. Uno busca asegurar la jubilación terrenal, pero no la jubilación celestial. Uno busca las 1.300 semanas en el sistema colombiano, que ahora se está discutiendo si sigue o no, pero uno busca asegurar la eternidad con Dios. Uno busca llegar a los 57 años mujeres o 62 los hombres para jubilarse, pero no buscamos la seguridad y la plenitud de la vida eterna con Dios. Y en el fondo esto me hace recordar el Salmo primero, que es muy sapiencial,
Bendito el hombre que pone su confianza solo en Dios. Y a renglón seguido contrapone y dice, maldito el hombre, maldito, que pone su confianza en el hombre o en las cosas del mundo. Hoy, a partir de este evangelio del capítulo 6 de San Mateo, podemos sacar una ecuación que no falla en la vida. En la medida en que haya más confianza en el dinero, en las propiedades, en los cargos humanos, habrá menor confianza en Dios. Y al contrario, en la medida en que haya más confianza en Dios, en su providencia, en su amor que nos sustenta, que cuida de los pájaros del cielo, las flores del campo, que cuida aún los cabellos de nuestra cabeza que están contados, en la medida en que haya una mayor confianza en Dios, habrá una mayor libertad frente a las posesiones, bienes, dinero, cosas del mundo que pensamos que nos dan la vida, olvidando que con riqueza o sin ella nos enfermamos, con riqueza o sin ella nos pueden abandonar en el amor, con riqueza o sin ella nos vamos a morir. Entonces ni la riqueza asegura la total y eterna salud, el total y eterno amor y la total y eterna vida intramundana. Y esos tres valores nos muestran entonces hasta qué punto las cosas de esta tierra, los tesoros de este mundo, pelean los hermanos por las herencias de los papás, pelean los amigos en una sociedad comercial, pelean los esposos por distribuirse en los gastos del hogar, de los hijos, la educación, el pago de la cuota del apartamento. Gastamos tanto y nos desgastamos tanto en la vida por lo material, olvidando que todo va y viene, incluyendo nuestra propia vida, y que de manera definitiva con la enfermedad ya no disfrutamos de las cosas, con la vejez ya no disfrutamos y con la muerte perdemos todo disfrute. Es más, con la soledad, ¿para qué una gran finca? ¿Para qué un gran carro? ¿Para qué un gran viaje si estás solo y no tienes la alegría de con quién compartir? Esto me lleva a tres enseñanzas universales y eternas para nosotros que nos presenta hoy el Evangelio de San Mateo. La primera, ¿cuál es el verdadero tesoro de tu vida? El texto evangélico señala que hay tesoros en la tierra y hay tesoros en el cielo. Y plantea una diferencia radical. No dice que no acumulemos, se dice acumulemos los tesoros que duran, los que nos roba el ladrón. Acumulemos los tesoros que se mantienen, que el moho, el óxido, la herrumbre no acaban, no terminan. Acumulemos los tesoros perdurables, pero nos advierte, tengan cuidado. Con el tesoro que abren un boquete, pues imagínense hace 2000 años, ahora es una alarma, no sé qué, una cámara de seguridad, o ahora es digitalmente que te roban de tu cuenta bancaria. Pero en esa época es, no acumules lo que el ladrón te puede robar o lo que el paso del tiempo por el óxido, la herrumbre, puede destruir. Un carro último modelo, 2000, era una maravilla. Un carro al 2024, de hace 24 años, ya es una caracha. Una casa hace 24 años, un apartamento, lo último. En el 2024, 24 años después, ya no es lo mismo. ¿Cuál es tu verdadero tesoro? Y nos invita el Evangelio de hoy, acumulemos tesoros y riquezas para Dios que duran y perduran, que no se pierden por efecto del paso del tiempo, ni se las puede robar el ladrón. Esta es una advertencia que nos pone a cada uno de nosotros a pensar. ¿Y cuáles son esos tesoros para el cielo? Hacer el bien, amar, servir, vivir de cara a la voluntad de Dios. Lo único, y estoy muy cierto de esto, lo único que yo, Carlos Yepes, me voy a llevar para la vida eterna son las obras buenas que haya hecho en la iglesia, por la gente, por los demás. Yo no me llevo absolutamente nada material, ni la matrícula del carro, nada, no me llevo nada. Solo me llevo las obras buenas que haya hecho. Pero a ti te pasa lo mismo.
Tú no te llevas nada, no hay un entierro con trasteo. Y eso de los indígenas con las huacas de oro, eso hace 300, 400 años, ahora no. A usted nadie lo entierran con el oro y no le va a servir para nada 2,50 metros bajo tierra. Pero viene una segunda reflexión sapiencial que te quiero hacer. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, allí está tu vida. Y hoy, a partir de esta reflexión, preguntémonos, ¿cuál es el gran tesoro de mi vida? Alguien puede decir, padre, mi tesoro es la misión, anunciar el evangelio, maravilloso. Mi tesoro es amar a Dios y amar a los demás, maravilloso. Pero la vida me ha enseñado que el común de los mortales, el común de los hombres, tenemos perlitas, no perlas, perlitas, tesorillos, no tesoros, en diminutivo tesorillos de esta tierra. ¿Cómo identifico uno de esos falsos tesoros de este mundo? Y yo te doy tres claves. Respóndete estas tres preguntas, respóndetelas ya, examen oral, a ver si lo apruebas. ¿Qué es lo que más piensas todo el día? Durante las horas de tu día, ¿qué es lo que más piensas aquí en esta cabecita? ¿Qué es lo que más piensas? Padre, yo pienso mucho en mi familia, pienso mucho en mis hijos, pienso mucho en la platica, a ver si la hago rendir y dónde me puedo levantar más platica. Pienso mucho en mi cuerpo, tenerlo saludable, ir al gimnasio. Alguien dice, pienso mucho en el motel, que voy a estar el fin de semana, el sexo, la chica linda, la prepago, no sé qué. ¿Qué es lo que más piensas todo el día? Pero eso te agrega una segunda dimensión, ¿qué es lo que más deseas en tu corazón? ¿Qué es lo que más deseas? Tu deseo es la gloria de Dios. Tu deseo es ayudar a los demás. O tu deseo es tu gloria personal. Tu deseo es el afán de poder. Tu deseo es primar sobre los otros. Tu deseo es el centro de atracción. Tu deseo es un cuidado exagerado, una dieta, vivir en función de tuya, de tu cuerpo, que la cita médica, que la comidita, que esto me siente bien. Y hablamos así todos mimados, que el mediquito en diminutivo, que las fruticas en diminutivo, que esta carnita en diminutivo, que para que me haga bien a mi saludcita en diminutivo. Lo único que nos falta es darnos besitos, ¡mua! Darnos besitos en las mejillas. Hay gente que no vive sino en función de ella. No es tan poquita. Viven en función de ella. Que mi cuidado, que mi salud, que esto no me incomode, que la luz, que este horario, que esto está ahora, que mi vitamina, que mi proteína, que mi dieta saludable, que mi ejercicio, que mi caminadita, que no sé qué. ¿Qué vamos a vivir para Dios ni para los demás? Vivimos para nosotros. Hablaba con alguien, yo decía, Dios mío, dale horizonte a tu vida. Solo vive en función del sexo. Entonces va a tiendas de adultos, ve pornografía, vive mirando cosas de mujeres y me dice, padre, me volví morboso. Pues que no te vas a volver morboso si todo el tiempo lo que decía, tu Dios es el sexo, un placer que dura segundos. Y en función de eso todo el tiempo. Es más de la gente que creemos. ¿Qué no decir de los que llamamos intrigantes en las empresas, en las oficinas, en la política, aún en la misma iglesia? El Papa llama de hacer carrerismo, hacer carrera, trepadores de estas matas que trepan, van trepando. Hay gente que solo busca eso, su ego, su autoafirmación, su imagen, su poder, trabajar para su vanidad. ¿Cuál es el tesoro de tu vida? ¿Qué es lo que más piensas? ¿Qué es lo que más deseas en tu corazón? Y la tercera pregunta, ¿a qué le dedicas más tiempo cada día en tu actividad diaria, con tus manitas, con tu trabajo? ¿Qué le dedicas más tiempo? ¿Hacer dinero? ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios? Padre, yo donde vea que hago plata, allá voy, allá pelo el diente, allá sonrío, allá hago amistades, no sé qué. Tu Dios es el dinero, no es el Dios amor, el Dios papá de la Biblia.
Hay tantos dioses falsos que el tiempo tumba, que otro puede robar, que en definitiva es efímero. El cuerpo, la imagen, el poder, el dinero, la vanidad, tantas cosas que volvemos centro de nuestra vida, ídolo en nuestra vida, Dios en nuestra vida. Y el Señor nos dice, por ahí no es. Y yo siento que cuando uno, el corazón no está en Dios, la vida se empobrece, se envilece, se entristece y sobre todo se esclaviza. Las cuatro por la letra E. Cuando el centro de la vida no es Dios, que a uno le da libertad, uno se empobrece, uno no está enriquecido, se empobrece, se envilece, pierde grandeza humana, se entristece, pierde alegría humana y se esclaviza, se encadena, pierde libertad personal. Esto no es cuento, te lo digo muy de corazón. La vida de muchísimas personas es una esclavitud acompañada de cierta tristeza, cierta dependencia de la imagen. Hoy hay un culto inmenso a la imagen. Este fenómeno novísimo de las redes, en 10.000 años de historia humana, lleva 20, 25 años las redes sociales, 25 años. 9.975 años no teníamos redes sociales. Es un fenómeno novísimo, nuevísimo, muy nuevo. Y es esa esclavitud en los pobres jóvenes de la aceptación, el like, el suscríbete, el me gusta. Una esclavitud, bueno, ha sido otras épocas, del cuerpo, gimnasio, no sé qué. El cuerpo se acaba. La enfermedad, el paso de los años, la belleza, hacer un ídolo de eso. Padre, que hay una influenciadora, 10 millones de visualizaciones, cómo maquillarse, las cejas y las pestañas. Sí, lo puede haber, pero no deja de ser frivolidad, así tenga 10 millones de visualizaciones. Que cómo mantener la cola levantada y bronceada, y no sé qué, algún día tu colita se va a caer y ya no le va a gustar más a ningún hombre. No podemos ser tan frívolos de endiosar, no sé, tus ojos, tu colita. Es donde tenemos puesto el tesoro de nuestra vida. Todo pasa. Esclavo del dinero. He visto personas, han disgustado con sus hermanos porque fueron ventajosos, han disgustado con sus amigos porque fueron tramposos. Se han empobrecido en sus relaciones porque no ayudan a nadie, han conseguido dinero y al final terminan con complejo de escoltas. ¿Quién es un escolta? El que cuida a una persona o el que cuida escoltas de un carro de valores que lleva plata. Yo digo que hoy hay síndrome de escoltas. Nos pasamos la vida consiguiendo cuatro chécheres, amando a tres pelagatos, y nos pasamos la otra mitad de la vida cuidando esos chécheres y esos pelagatos, siendo escoltas por una apropiación, un aferramiento, y perdemos lo que Pablo llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el lenguaje de los chicos, ¿de qué habla? ¿Qué es la vida? Plata, 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 plata. Pero plata, 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 plata. No quieren no plata. ¿Y qué más que pasar bueno, la plata es para pasar bueno? Háblale, no a todos los jóvenes, pero a muchos jóvenes, que es dinero, 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 ese es su Dios. En eso piensan, eso dicen y por eso trabajan. Si no, no me sirve el Dios de esta tierra, el dinero, y esa persona termina empobrecida en su corazón, envilecida, entristecida y esclavizada, encadenada de ese Dios que construyó. No lo hagas. Termino con una tercera y última reflexión. Nos presenta el Evangelio y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Había una creencia en el mundo antiguo, pues no se conocía mucho de la ciencia oftalmológica, la ciencia ocular. Entonces se tenía la idea de que detrás del ojo había como una luz interior y que esa luz iluminaba
al ser humano, el cuerpo, era una creencia en el mundo antiguo. Y en esa creencia los ojos eran el fuego interior, como decir el sol que ilumina la tierra, y era la luz interior. Y ellos distinguían que si había luz, había un buen cuerpo y una buena moral, una buena actuación, una buena vida. Y si no había luz en el ojo, entonces había una mala moral o una mala vida. Ellos utilizaron una palabra griega, aplous, hablando de la luz. Entonces dice, tu vida es sana, sincera, generosa. O si había oscuridad, ya no hablaban de aplous, el término griego, sino que hablaban de poneros, poneros. En sentido moral es el egoísmo, es la codicia del dinero, es el resentimiento, es la envidia frente a otro que está mejor que yo. En tu ojo hay aplous, la buena luz, o hay poneros, la falta de luz en el ojo que enferma el cuerpo. Por eso dice Jesús, si tu ojo, el ojo es la lámpara del cuerpo, la que ilumina. Si en tu ojo hay luz, cuánta iluminación en tu vida, pero si falta la luz, cuánta oscuridad. Esto determina nuestra salud o nuestra enfermedad interior. Hoy, en un evangelio precioso, con un claro sello sapiencial, con sabiduría para la vida, pidamos esta gracia. No endiosemos a nadie más que a Dios. No endioses una persona que se le puede acabar el amor, que se puede ir a vivir lejos, que se puede morir. No endioses cosas que te las pueden robar, que se van a envejecer y que en definitiva no te llenan. Jesús nos dice, seamos atesoradores, acumuladores. Sí, lo pide así, pero de lo que realmente vale la pena. Yo me impresiono. Casi todos los seres humanos tienen miedo a la muerte. Tal vez porque no pusieron su tesoro en la vida eterna con Dios. Solo los santos. Teresa de Jesús, tan alta vida espero que muero porque no muero. Teresita, el niño Jesús, yo no muero, entro en la verdadera vida. Solo los santos no temían la muerte. ¿Y saben por qué? Porque su tesoro, su riqueza, el Dios de su vida no estaba en esta tierra. ¿Qué pasa con sus vanidades? El Dios de la vida estaba solamente en el Dios verdadero y en las obras de amor que practicaron y vivieron siempre. Señor, danos la verdadera sabiduría para tomar las mejores decisiones. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino al remar, ruta pascual. Oremos. Concédenos, Señor, ejemplo de San Luis Gonzaga, sentarnos en el banquete celestial con la vestidura nupcial para enriquecernos con tu gracia por la participación en este misterio.
Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con ángeles y arcángeles, proclamamos tu gloria cantando. Santo es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Bendigamos al Señor. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, Mauricio, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, te pedimos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Luis Gonzaga y todos los santos, alcancemos la vida eterna y podamos cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Confiados, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestro mundo, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Con cariño démonos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Quiero, Señor, sentirte cerca, pertenecer a tus afectos, ser tu pequeña, confiarme solo tu divino amor.
tengo con lo que soy, mi sufrimiento y hasta mi dolor, hoy los presento a tu corazón. Alimentados con el pan de los ángeles, te pedimos, Señor, que nos conceda servirte con una vida pura y según el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, San Luis Gonzaga, permanecer siempre en acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. Recibimos la bendición y saludamos al corazón de Jesús hoy viernes. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe en este día viernes y siempre. Amén. Amén. Mirando el corazón de Jesús y orando por la paz en el mundo entero, la paz en Ucrania, la paz en Oriente Medio, la paz en nuestras familias y en nuestros corazones. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Y ahora nuestra madre la saludamos y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen los cuide y acompañe a todos. Campanas que el ángel reza, paisajes que cantan y lloran, mas sé que prefieres y añoras la ermita de mi corazón, temblores de paz.